Me parece a mí que el tema del costo de nuestra mano de obra, en realidad, comparando con África, porque nosotros también tenemos competencia en África, en realidad debemos coger esa, que podría ser una debilidad, y transformarla en una fortaleza. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos que comunicar que nuestros productos están siendo producidos de una manera sustentable, con una gran, una mano de obra. En realidad, una de las cosas, una de las fortalezas que tenemos en Ecuador es esa gran mano de obra, ese talento humano tan comprometido con lo que hacemos, con la marca y con el país.